All right, call this tonight adversary. El mensaje de esta noche se llama adversario. And we'll be in mostly Isaiah chapter 14. Estaremos principalmente en Isaías capítulo 14. So, starting to read in Isaiah 14:3, it says, "Then it shall come to pass in the day that the Lord shall give you rest from your sorrow and from your fear and from the hard bondage wherein you were made to serve." Comenzando leyendo en Isaías 14, versículo 3. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Well, when is this time coming? ¿Y cuándo vendrá ese tiempo? God's people will have this rest. Cuando el pueblo de Dios tenga este descanso. Well, when a person becomes a Christian, cuando una persona se convierte cristiana, we are given rest and refreshment in the Lord. Le es dado reposo de trabajo y de temor. From sorrow and fear that we've known. From sorrow, we are given rest and refreshment. Nos es dado descanso y frescura, refrescamiento. From sorrow and fear that we've known. De el temor y del trabajo que tenemos. And from hard bondage. Y de la dura servidumbre. Trying to work out an existence in a world. Y tratamos de trabajar esa existencia en el existir en el mundo. That is filled with heavy and grievous burdens to bear. Que está lleno de cargas pesadas y grandes que tenemos que soportar. But as long as we're on the earth. Pero mientras estamos en la tierra. We still have a great battle to fight. Aún tenemos una gran batalla que pelear. We have to work hard. Debemos de trabajar arduamente. And we have to work through the power of God's Spirit. Y debemos trabajar a través del poder del Espíritu de Dios. In order to overcome the darkness. Para poder vencer la oscuridad. That is trying to destroy us. Que está tratando de destruirnos. But there is coming a time. Pero se acerca el tiempo. After Jesus returns. Después de que regrese Jesucristo. That God's people will enter into the 1,000-year reign with Christ upon the earth. Que el pueblo de Dios va a entrar a un reinado de 1,000 años con Cristo en esta tierra. Which we call the millennium. Que le llamamos el milenio. At this time, God will have destroyed. En este momento, Dios va a haber destruido. Everything that man has built up upon the earth. Todo lo que el hombre haya construido. En esta tierra. And the earth will be remade into a beautiful paradise. Y la tierra será recreada en un paraíso hermoso. This time Satan will be bound in the bottomless pit. Y en este momento Satanás será arrojado al pozo del abismo. And he will not be able to operate on the earth. Y ya no podrá operar en la tierra. And all sinners and ungodly people. Y todos los pecadores y los impíos. That were on the earth when Jesus returned. Que estén en la tierra cuando Jesús regrese. At that time will have been placed into hell. En ese momento serán arrojados al infierno. And the dead in Christ. Y los muertos en Cristo. The overcomers. Los vencedores. That are alive when Jesus returns. Que estén vivos cuando Jesús regrese. The 144,000 sons of God. Los 144,000 hijos de Dios. That were taken up at the beginning of the tribulation. Al comienzo, que serán tomados al comienzo del periodo de tribulación. Will all be in the millennium with a glorified body. Todos ellos estarán en el milenio con un cuerpo glorificado. But also in the millennium. Pero también en el milenio. There will be many people. Habrá muchas personas. That will have cried out to the Lord. Que hayan clamado al Señor. For mercy. Por misericordia. When they see the skies split and Jesus returning to the earth. Cuando vean los cielos abrirse y a Jesús regresando a la tierra. When they see that, the fear of God will fall upon them. Cuando vean eso, el temor de Dios va a caer sobre ellos. And they will repent. Y se van a arrepentir. And God will sweep them into the millennium. Y Dios los va a arrastrar también hacia el milenio. But these people go into the millennium with a natural body. Pero estas personas irán al milenio con un cuerpo natural. Not a glorified body like the others. No con un cuerpo glorificado como los otros. Glorified body cannot die anymore. Un cuerpo glorificado ya no puede morir. But a natural body can die. Pero un cuerpo natural sí puede morir. Now when these people go into the millennium. Cuando estas personas entren al milenio, they will be healed and delivered.
serán sanados y liberados. Of any diseases that they may have had. De cualquier enfermedad que hayan tenido. If people didn't have arms or if they didn't have legs. Si las personas no tenían brazos o piernas. It'll all be healed as they go into the millennium. Todos serán sanados cuando lleguen al milenio. Because there can be no infirmities. Porque no puede haber enfermedades. In anyone in the millennium. En ninguna persona en el milenio. If there are babies. Si hay bebés. They will grow up into adults as they enter in. Van a crecer y se convertirán en adultos para entrar al milenio. Now remember, these are people. Ahora recuerden, estas son personas. That did not take the mark of the beast in the last 3.5 years of tribulation. Que no tomaron la marca de la bestia en los últimos 3.5 años del periodo de tribulación. Because we know that anyone that takes the mark of the beast. Porque sabemos que todo aquel que tome la marca de la bestia. Will be lost. Estará perdida. Once they've taken the mark. Una vez que hayan tomado la marca. It is an irreversible decision that they have made. Es una decisión irreversible que ya han tomado. And it then becomes impossible for them to repent. Y entonces es imposible para ellos el arrepentirse. But in 3.5 year period. Pero en un periodo de 3.5 años. Which is the 3.5 years that the man of sin will be in operation. Que es en los 3.5 cuando el hombre de pecado esté en operación. And those are the last 3.5 years before Jesus returns. Y esos son en los 3.5 últimos antes de que Jesucristo regrese. The world government that is putting this mark on people. El gobierno mundial que estará poniendo esta marca en las personas. Will not have time to place that mark. No tendrá tiempo de poner esa marca. On everyone. En todas they las personas. Will not be able to get around the world in 3.5 years. No podrán ir completamente por todo el mundo y poner la marca en estos 3.5. So the ones that are living in the last 3.5 years. Así que aquellos que estén viviendo en estos últimos 3.5. And have not received the mark of the beast. Que no hayan recibido la marca de la bestia. Will be able to repent. Serán capaces de arrepentirse. And it will be such a fearful sight when the Lord returns. Y será una señal tan temerosa cuando el Señor regrese. That they will cry out for mercy. Que clamarán por misericordia. So these people live in the millennium for 1,000 years. Así que esas personas vivirán en el milenio por 1,000 años. With God's people that have a glorified body. Con el pueblo de Dios que tenga un cuerpo glorificado. But at the end of the millennium. Pero al final del milenio. Satan will be released from his prison in the bottomless pit. Satanás será liberado de su prisión en el pozo del abismo. And will come up upon the earth to deceive. Y vendrá a la tierra para engañar. And since he cannot deceive a person with a glorified body. Y como él no puede engañar a una persona con un cuerpo glorificado. He will go after the ones that have a natural body. Irá tras aquellos que tengan un cuerpo natural. And deceive them. Y los engañará. And these will be the ones that cried out to the Lord when he was returning. Y ellos serán aquellos que clamaron al Señor cuando lo vieron regresar. And these people will come up against the camp of the saints. Y estas personas irán en contra de los campamentos de los santos. The ones that have a glorified body. Aquellos que tengan un cuerpo glorificado. And when they do. Y cuando lo hagan. Fire will fall from heaven. Caerá fuego desde el cielo. And devour them. Y los devorará. And after that comes the time of the great white throne of judgment. Y después de ello vendrá el tiempo del gran trono blanco de juicio. And all these people that were on the earth. Y todas estas personas que estén en la tierra. And that were deceived by Satan at the end of the millennium. Que estuvieron en la tierra y que fueron engañadas por Satanás al final del milenio. And every soul that is in hell. Y toda alma que esté en el infierno will be brought before the great white throne of judgment. Será puesto ante el gran trono blanco de juicio. And will receive their final judgment. Y recibirá su juicio final. They will take on a new body, physical body. Estas personas tomarán un nuevo cuerpo físico. And will be cast into the lake of fire. Y serán echados al lago de fuego. Which will be their eternal home. Que será su eterno hogar. And they will there burn in the fire of God's wrath. Y ahí arderán en la ira del
en el fuego de la ira de Dios, forever and ever, por toda la eternidad. And there will be no end to their pain and suffering. Y no habrá final para ese dolor y para ese sufrimiento. And at that time, God will destroy the earth. Y en ese momento Dios destruirá la tierra. The Bible says it will be burned with fervent heat. La Biblia dice que arderá con ferviente calor. And it will flee away from the fiery eyes of Almighty God. Y lo and will run away. Y, disappear. Huirá. And then God, de los ojos de fuego del Todopoderoso. And then God will create a new heavens and a new earth. Y después Dios creará unos nuevos cielos y una nueva tierra. Where his people that endured the darkness of the earth. Donde su pueblo que enfrentó la oscuridad de la tierra. All the way to the end of their time upon the earth. Hasta el final de the ones that, su tiempo en la tierra. Hasta al final de su tiempo en la tierra. They will live with Jesus Christ. Vivirán con Jesucristo. In paradise forever and ever. En el paraíso por toda la eternidad. So these two things. Así que estas dos cosas. Will be the end of every person. Serán el fin de toda persona. And there's no getting around it. Y no hay forma de escapar. Bible says back in Deuteronomy. La Biblia dice en Deuteronomio. That God has set before us life and death. Que Dios ha puesto delante de nosotros vida y muerte. Blessing and cursing. Bendición y maldición. Every person has a free will. Toda persona tiene un libre albedrío. And it is the choice of each individual. Y es decisión de cada individuo. Where they're going to spend their eternity. Dónde van a pasar su eternidad. If they serve God. Si sirven a Dios, with all their heart, they will live with God. Con todo su corazón, vivirán con Dios. If they want to do their own way, si quieren hacerlo a su propia and manera, live their life according to the ways of the world, y vivir su vida de acuerdo a las formas del mundo, well, then they'll have their end separated from God. Entonces, tendrán su fin alejados de Dios. So, this time that we are living in, así que este tiempo en el que estamos viviendo, is the most serious time that men have ever lived in before. Es el momento más serio que el hombre haya vivido antes. Because it's the time of the return of Jesus Christ. Porque es el tiempo del regreso de Jesucristo. And it's no time for people to hold back on God. Y no hay tiempo para que las personas retengan a Dios. Because they love evil things of the world. Por amar las cosas malvadas del mundo. The earth and everything within it. La tierra y todo lo que hay en ella. That is not grounded firmly upon the rock of Jesus Christ. Que no está cimentado firmemente sobre la roca de Jesucristo. Which is his word. Que es su palabra. Will be destroyed. Todo eso será destruido. So all the trouble for man. Así que todos los problemas para los hombres began when man sinned in the Garden of Eden. Comenzaron cuando el hombre pecó en el jardín del Edén. The reason why God created man in the beginning. La razón por la cual Dios creó al hombre desde el inicio was for the purpose of having fellowship with God. Fue con el propósito de que tuviera comunión con Dios. And for the purpose of destroying Satan. Y con el propósito de destruir a Satanás. Through their obedient works to the Lord. A través de sus obras obedientes hacia el Señor. It says in Psalm 8:2, out of the mouth of babes and sucklings have you ordained strength because of your enemies, that you might still the enemy and the avenger. Salmo 8:2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. See, this is what the Lord is saying. Eso es lo que el Señor está diciendo. He created man. Él creó al hombre. To still the enemy and the avenger. Para quiet the enemy para callar al enemigo y al vengativo. And this would have happened. Y esto hubiera sucedido if man would not have believed the lies of Satan. Si el hombre no hubiera creído las mentiras de Satanás. Because even in the Garden of Eden, porque incluso en el jardín del Edén, before man sinned, antes de que el hombre pecara, man had to resist evil. El hombre tuvo que resistir la maldad. Now when Satan sinned in the beginning, ahora cuando Satanás pecó desde el inicio, he took one of every three angels of God. Él tomó uno de tres ángeles de Dios with him.
con él. When God cast him out into the darkness and the deep. Cuando Dios lo echó a la oscuridad y a la profundidad. Now the deep is a place of darkness. Ahora, lo profundo es un lugar de oscuridad. Outside of the throne of God. Fuera del trono de Dios. And it was the place where God placed the heavens and the earth when he created it. Y es el lugar donde Dios situó los cielos y la tierra cuando las creó. See, you have God's throne. Está el trono de Dios. And the place where God dwells. Y el lugar donde Dios habita. And outside of that glory. Y fuera de esa gloria. He created this place of darkness. Él creó este lugar de oscuridad. And that's where he cast Satan and the angels that rebelled in the beginning. Y ahí es donde echó a Satanás y a los ángeles cuando pecó desde el inicio. But it's also the place. Pero también ese es el lugar. Where God created the heavens and the earth. Donde Dios creó los cielos y la tierra. Now, let's see. Now, again, like we're saying, man had to resist the devil. Como lo decíamos, el hombre tuvo que resistir al diablo. Even when he was in the Garden of Eden. Incluso cuando estaba en el Jardín del Edén. And the only thing that God told him. Y la única cosa que Dios le dijo. That he could not have. Que no podía tener. Was the fruit. Era el fruto. Of the tree of the knowledge of good and evil. Del árbol del conocimiento de la, del bien y del mal. See, the Garden of Eden was the whole earth. El Jardín del Edén era toda la tierra. It was a beautiful paradise. Era un paraíso hermoso. God gave man dominion and power over everything that he had created. Y Dios le dio dominio al hombre y poder de said, todo lo que había creado. And he said, this is all yours. Y le dijo, todo esto es tuyo. And he put one tree in the midst of the garden. Y puso un árbol en medio del Jardín del Edén. All you have to do is stay away from this tree. Y le dijo, todo lo que tienes que hacer es permanecer lejos de este árbol. See, and Satan worked on Adam and Eve for 1,000 years. Y Satanás trabajó en ello con Adán y Eva durante 1,000 años. And he finally got him in a place where he tempted them to eat of that tree. Y finalmente los puso en la situación en la que los tentó para que comieran de ese árbol. But if man would have obeyed God, pero si el hombre hubiera obedecido a Dios and resisted the temptation to eat of that tree, y hubiera resistido la tentación de comer de ese árbol, in time God would have destroyed Satan, en tiempo Dios hubiera destruido a Satanás, placed him in hell, lo hubiera puesto en el infierno. Because hell was created for the devil and his angels. Porque el infierno fue creado para el diablo y para sus ángeles. And Satan never would have been able to tempt man again. Y Satanás no hubiera sido capaz de tentar al hombre otra vez. And then man would have lived forever. Y el hombre hubiera vivido por siempre. Upon this earth in a beautiful paradise. En esta tierra, en un hermoso paraíso. Nothing that God made would have grown old. Nada de lo que Dios hubiera creado, habría envejecido. People would be forever young. Las personas serían jóvenes por siempre. There would have been no murder. No habría asesinatos. No fear. No habría temor. No storms, no earthquakes. Ni tormentas, ni terremotos. No destroying fires. Ni incendios destructivos. No death. Ni muerte. No crying, no pain. Ni lamento, ni dolor. Everything would be the beauty and the glory of the Lord. Todo sería la belleza y la gloria del Señor. But because of man's sin, pero como el hombre pecó, all of that was lost. Todo eso se perdió. And man became the servant of Satan. Y el hombre se convirtió en un siervo de Satanás. And Satan has oppressed, y Satanás ha oprimido, tormented, atormentado, defiled the image of God in man, y ha corrompido y contaminado la imagen de Dios en el hombre. And caused God to have to destroy most men. Y causó a Dios que tuviera que destruir a la mayoría de los hombres. And this has gone on for about 6,000 years. Y esto ha sido aproximadamente por 6,000 años. But we know because God loved man so much. Pero sabemos que porque Dios amó tanto al hombre, he did not give up on him. Él no se rindió con él. And he went to the greatest extent he could. Y él fue tan lejos como pudo. To show man the way of salvation. Para mostrarle al hombre el camino a la salvación. That he could be saved from a certain destruction. Y
que pudiera ser salvo de la segura destrucción. And he did this by sending his son, Jesus Christ. E hizo esto al mandar a su hijo Jesucristo. To pay the price for our sin. Para pagar el precio por nuestros pecados. And because Jesus loved us so much. Y porque Jesús nos amó tanto. There are people that are finally starting to realize. Hay personas que finalmente están comenzando a darse cuenta. The love that God has for us. Del amor que Dios tiene por nosotros. And they're beginning to learn how to return that same love back to Him. Y están comenzando a aprender cómo regresar ese mismo amor hacia Él. And when this is fully developed in God's people, this love for God. Y cuando este amor hacia Dios sea completamente desarrollado en su pueblo. Satan's time of destruction is imminent. El tiempo de destrucción de Satanás es inminente. His time is up. Ese tiempo ya, no more time. Ya está hecho, ya no habrá más tiempo. And this time is closer than any of us know. Y ese tiempo está más cerca de lo que cualquiera de nosotros cree. One of these days I'll tell you about a dream the Lord gave me about that. Uno de estos días les platicaré sobre un sueño que el Señor me dio acerca de ello. So let's read about how all of this evil began. Así que vamos a leer sobre toda la maldad que comenzó. And what the end of it is. What the end of it is. ¿Y cuál es el final de este? Because it began with the highest. Porque comenzó con el más alto and most beautiful creature y la criatura más hermosa that God had ever made. Que Dios había creado. And this was an angel named Lucifer. Y este era un ángel llamado Lucifer. So when the time of God's people comes, así que cuando llegue el tiempo del pueblo de Dios, and they step into their rest in the millennium, y se paren en su descanso en el milenio, this proverb will be said. Este proverbio será establecido. Isaiah 14:4 says that thou shalt take up this proverb against the king of Babylon and say, how has the oppressor ceased, the golden city ceased? Dice en Isaías 14:4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Well, who is the king of Babylon? Bueno, ¿quién es el rey de Babilonia? Satan. Satanás. And what is the golden city that he uses? ¿Y cuál es esa ciudad de oro que él utiliza? To oppress the men of the earth. Para oprimir a los hombres de la tierra. Well, the Bible calls it Babylon. La Biblia lo llama Babilonia. Which is the religious system. Que es el sistema religioso. It is headed by the Roman Catholic Church. Que está encabezado por la Iglesia Católica Romana. And this is the seat. Y este es el trono. Of Satan's power. Del poder de Satanás. And his authority in this earth. Y su autoridad en esta tierra. Now religion is the most powerful force. Ahora la religión es la fuerza más poderosa. In the life of any person. En la vida de cualquier persona. Whether they know it or not, ya sea que la conozcan o whether no, they acknowledge it or not, ya sea que tengan conocimiento de ella o no, it is true. Es verdad. And Satan uses religion, y Satanás utiliza la religión, to influence people and governments, para influir en las personas y en los gobiernos, to make decisions that are favorable to his plan, para que tomen decisiones que son favorables para su plan, of ruling the earth with a rod of oppression, de reinar sobre la tierra con una vara de opresión. Verse 5 in Isaiah 14, the Lord has broken the staff of the wicked and the scepter of the rulers. Dice en Isaías 14:5, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. So the power of the kingdoms and the nations of this earth. Así que el poder de los reinos y de las naciones de esta tierra will be broken. Será quebrantado. Because they are kingdoms that are under the control of Satan. Porque son reinos que están bajo el control de Satanás. Well, how is God going to do this? ¿Y cómo es que Dios hará esto? Through his people that have fought the good fight of faith. A través de su pueblo que haya peleado la buena batalla de fe. And have kept his word. Y que guarde su palabra. Verse 6, it says in Isaiah 14, he who smote the people in wrath with a continual stroke, he that ruled the nations in anger is persecuted and none hinders. Dice en Isaías 14:6, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. See, it says right there that he rules the nations. Dice ahí que él reinaba las naciones. And he
Satan is the troublemaker. Y Satanás es el hacedor de problemas. And the root of all trouble in the earth. Y es la raíz de todo problema en la tierra. And in people's lives. Y en la vida de las personas. Is Satan. Es Satanás. He has always worked to make people believe. Él siempre ha trabajado para hacerle creer a las personas. That the blame for their problems. Que la culpa de sus problemas. Belongs to God. Le pertenece a Dios. And to his people that do good. Y a su pueblo que hace el bien. When in truth he is to blame. Cuando en realidad a él es a quien hay que culpar. He is the cruel taskmaster. Él es el cruel capataz. That primarily by using religion, que principalmente al usar la religión, heaps burdens on people's shoulders, pone cargas en los hombros de las personas, that are too heavy for them to bear, que son muy muy pesadas para que las personas lo soporten. Now, this is one thing that Jesus said about the religious people in Matthew 23. Y esta es una cosa que Jesús dijo sobre las personas religiosas en Mateo 3. He says you place burdens on people that are too heavy to bear. Dice, pones cargas en las personas que son muy pesadas de cargar. And that shows that they are working, they are servants to Satan. Y eso muestra que están trabajando en servicio a Satanás. Because of those burdens, porque esas cargas, they have no joy. Por esas cargas no tienen gozo. And there is no peace. Y no hay paz. To the people that live under his control. Para las personas que viven bajo su control. And the whole earth is under his control. Y toda la tierra está bajo su control. Says in the book of Revelation that he deceived the whole earth. Y dice en el libro de Apocalipsis que él engañó a toda la tierra. And his trick to hold people into bondage to this darkness. Y ha engañado a para poner a este mundo en esclavitud. Is to offer people momentary pleasures. Al ofrecerle placeres momentáneos a las personas. Through the lusts of the things that look good to the eyes of people. A través de los deseos de las cosas que se ven bien ante los ojos de las personas. But after those lusts are accomplished. Pero después de que esos deseos son completados. Then comes pain. Después viene dolor. Anger and sufferings of sin. Ira y sufrimientos de pecado. And the only escape for man out of this trap of Satan. Y el único escape para el hombre para las trampas de Satanás. De las trampas de Satanás is to turn to Jesus Christ and keep his word. Es el voltearnos a Jesucristo y a su palabra. It says in Isaiah 14:7, the whole earth is at rest and is quiet. They break forth into singing. Isaías 14:7, toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Now when Satan is finally put away into the bottomless pit. Ahora cuando Satanás finalmente se ha puesto en el pozo del abismo. At the time when Jesus returns to the earth. En el tiempo en el que Jesús regrese a la tierra. And the earth will, he will be in that pit for 1,000 years. Y Satanás estará en ese abismo por 1,000 años. And during that time the earth will be at peace. Y durante ese momento la tierra estará en paz. No one can do evil. Nadie podrá hacer maldad. There can be no sickness, there can be no disease. No habrá enfermedades, no habrá malestares. Because Satan is the cause of all of it. Porque Satanás es el causante de todo eso. And he will be bound in the bottomless pit. Y será atado en el pozo del abismo. And at that time God's creation will break forth into singing and rejoicing. Y en ese momento el pueblo de Dios estará cantando y regocijándose. Isaiah 14:8, yea, the fir trees rejoice at you, and the cedars of Lebanon, saying, since you are laid down, no feller is come up against us. Isaías 14:8, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. So when Satan is put away, así que cuando Satanás se ha puesto lejos, there is nothing left upon the earth to harm anyone or anything. No habrá nada en la tierra que pueda herir a alguien o algo. There will be no trees with dead leaves. No habrá árboles con hojas muertas. Or dead branches. O con ramas muertas. The sun will not burn anyone. Y el sol ya no quemará a nadie. And there will be no storms in a person's life. Y no habrá tormentas en las vidas de las personas. Person will be able to lay down in the grass. Una persona será capaz de recostarse sobre el pasto. Without fear of being bitten by a bug. Sin el temor de ser picado por algún insecto. Or pricked by a thorn. O
ha picado por una espina. Because there will be nothing to harm people in any way. Porque no habrá nada que pueda herir a alguna persona de alguna forma. Because Satan the troublemaker is not around. Porque Satanás el hacedor de problemas no estará alrededor. Isaiah 14:9, hell from beneath is moved for you to meet you at your coming. It stirs up the dead for you. Even all the chief ones of the earth, it has raised up from their thrones all the kings of the nations. Isaías 14:9, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. At this time, en este momento, all the kings of the nations, todos los reyes de las naciones, will already be in hell. Ya estarán en el infierno. And when they see Satan coming toward them, y cuando vean a Satanás llegando hacia ellos, they will rise up in terror. Se levantarán aterrorizados. When they see the horror, y verán el horror, and the gruesomeness, y la grandeza, of the one that deceived them, de aquel que los engañó, into believing that. Believing his lies, al hacerles creer en sus mentiras, it cost them their eternal soul, que les causó su alma eterna, and he will now have become weak. Y entonces, bueno, Satan. Yeah, Satan will become weak. Satanás estará débil. And helpless in torment. E indefenso en tormento. Just like them. Así como ellos. Isaiah 14:10, all they shall speak and say unto you, are you also become weak as we? Are you become like unto us? Isaías 14:10, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. See, when God finally has a people, cuando Dios finalmente tenga un pueblo, that believe the truth of his word, que crea en la verdad de su palabra, and stand firm upon it, y se pare firme en ella, Satan then will be exposed as a weak, helpless creature. Entonces Satanás será expuesto como una criatura débil e indefensa, which in the presence of the glory of God, que en la presencia de la gloria de Dios, that's what he is. Eso es lo que es. He has no power, él no tiene poder, over a person that walks in the truth of God's word, sobre una persona que camina en la verdad de la palabra de Dios. Isaiah 14:11, thy pomp is brought down to the grave, and the noise of your vials, the worm is spread under you, and the worms cover you. Isaías 14:11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. All of the magnificence and the splendor, toda la magnificencia y el esplendor, of the kingdoms of the earth, de los reinos de la tierra, is a cover, es una, it's a cover, it's cubierto, está cubierto. For the destructive principalities and powers, es como una cobertura de los principados y potestades destructivos, of Satan that rule the earth, de Satanás que reina en la tierra. And when Satan is exposed for the liar that he is, y cuando Satanás se ha expuesto como el mentiroso que es, all of this magnificence and splendor of these kingdoms, toda esta magnificencia y el esplendor de estos reinos, will come down with him. Será derribado con él. Which means that by the time of the return of Jesus Christ, lo que significa que para el tiempo del regreso de Jesucristo, every kingdom and nation of this earth, todo reino y nación de esta tierra, will be destroyed. Será destruido. And only God's kingdom of righteousness, y solo el reino de Dios de justicia, will be left. Quedará. Isaiah 14:12, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground which didst weaken the nations? Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Now this passage of scripture, ahora, este pasaje de la escritura, begins to tell us about Lucifer. Comienza a hablarnos de Lucifer. Who, after he had sinned, que después de su pecado, his name was changed to Satan. Su nombre fue cambiado a Satanás. He was the most beautiful, él era el más hermoso, and the most exalted angel that God had created. Y el ángel más exaltado que Dios había creado. And next week we'll show you some in the Word where it talks about that. Y
La próxima semana les hablaremos de esto. And he was second in power. Y él era el segundo en poder. And authority only to God himself. Y en autoridad solo después de Dios. But he grew proud. Pero creció orgulloso. He looked at himself and saw how beautiful and exalted he was. Se vio a sí mismo y vio qué tan hermoso y exaltado era. And he started to want to be like God. Y comenzó a desear querer ser como Dios. Isaiah 14:13, for thou hast said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. Isaías 14:13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. So Lucifer, así que Lucifer, who had everything from God, que tenía todo de Dios, was not satisfied with it. No estaba satisfecho con eso. He wanted more power, él quería más poder, and authority, y más autoridad, that belonged to God only. Que solo le pertenece a Dios. He wanted to sit in God's seat. Él quería sentarse en el trono de Dios. Vainly imagined through the pride and vanity of his heart. Y vanamente imaginó a través del orgullo y de la vanidad de su corazón. That he could do it. Que él podía hacerlo. Verse 14, I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Well, he soon found out. Bueno, él pronto se dio cuenta. That there is no one as great as God. De que no hay nadie tan grande como Dios. Verse 15, yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. So at this time God threw Satan out of his heavenly kingdom. Así que en ese momento Dios arrojó a Satanás del reino celestial. Del reino celestial. And he was sent out into the deep. Y lo puso en lo profundo. Into a dry place. En un lugar seco. Where there was darkness. Donde había oscuridad. And nothing to satisfy his thirst. Y no había nada que pudiera satisfacer la sed. And it was in this place. Y fue en este lugar. That God created the earth. Que Dios creó la tierra. Out in the deep, in the darkness. En la profundidad y en la oscuridad. And God had made a vow. Y Dios a promise, había hecho un voto, una promesa. That Satan's eternal home. De que el hogar eterno de Satanás. Would be in the pits of hell. Sería en el pozo del infierno. But God had a plan of how this was going to be accomplished. Pero Dios tenía un plan de cómo esto iba a ser completado. See, when he was out in the deep and in the darkness. Cuando estaba en lo profundo y en la oscuridad. This was a horrible place. Este era un lugar horrible. But it was not yet hell. Pero aún así no era el infierno. So God's plan to put Satan away. Así que Dios planeaba dejar a Satanás lejos. Involved man. That involved his plan involved man. El plan de echar fuera a Satanás involucraba al hombre. And God's plan was to create a creature. Y el plan de Dios era crear a una criatura. Smaller. Más pequeña. And less powerful than a spirit being. Y menos poderosa que un espíritu. And through this creature. Y a través de esta criatura. God would put to silence Satan, the oppressor. Dios callaría a Satanás, el opresor. Psalm 8:1, O our Lord, how excellent is your name in all the earth, who has set your glory above the heavens. Salmo 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Out of the mouth of babes and sucklings have you ordained strength because of your enemies, that you might still the enemy and the avenger. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Now, babes and sucklings. Ahora, niños y los que maman. Is talking about people that. Con ellos se refiere a las personas. When compared to the great spirits that God created. Que son comparados a los espíritus que Dios creó. Are like a helpless baby. Y comparados a ellos son como bebés
indefensos. They have little power against the spirits. Tienen poco poder en contra de esos espíritus. And yet when men seek the Lord, y cuando el hombre busca al Señor, and put their trust in God, y pone su confianza en Dios, there is created a bond of love. Se crea un vínculo de amor between that person and God. Entre esa persona y Dios. That not even all the powers of darkness. Que ni siquiera todos los poderes de oscuridad can break. Pueden romper. And at that point, y en ese punto, Satan is no longer looking at a babe and a suckling. Satanás ya no está viendo a un bebé y a un niño que mama. Someone that he can easily overpower. A alguien que puede fácilmente vencer. But he's looking at an adversary. Sino que está viendo a un adversario. That has the power to crush him. Que tiene el poder de destruirlo. And cast him off the face of the earth. Y echarlo de la faz de la tierra. This is why Satan fights so hard. Es por ello que Satanás pelea tan fuertemente. To stop people from seeking God. Para detener a las personas de que busquen a Dios. Because he knows what the end of a relationship. Porque él conoce cuál es el final de esa relación. Between God and man will do. Entre Dios, que esa relación traerá en la relación entre Dios y el hombre. It spells his eternal destruction. Porque esa relación da como resultado su eterna destrucción. Psalm 8:3, when I consider the heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained. Salmo 8:3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. What is man that you're mindful of him? And the son of man that you visit him. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? For you have made him a little lower than the angels and has crowned him with glory and honor. Le has hecho poco, menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Now man, ahora el hombre, not angels, no los ángeles, was made to be the crown of God's creation. Fue creado para ser la corona de la creación de Dios. Verse 6, you made him to have dominion over the work of your hands. Thou hast put all things under his feet. Versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. The fowl of the air and the fish of the sea and whatsoever passes through the paths of the seas. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Now all things means all things. Ahora, todas las cosas significan todas las cosas. Before man sinned. Antes de que el hombre pecara. And the crown of glory that God had placed upon him. Y la corona de gloria que Dios había puesto sobre el hombre. Till that crown fell off his head. Esa corona estaba sobre su cabeza. All things on this earth had to obey man. Todas estas cosas estaban hechas para obedecer. Because he was made to be the ruler. Porque el hombre fue hecho para reinar. And naturally, that rulership was under God's hand. Y naturalmente, ese reinado era bajo la mano de Dios. But he was made ruler over all things. Pero él fue creado como para reinar sobre todas las cosas. But when man sinned, that all changed. Pero cuando el hombre pecó, todo eso cambió. Like we said, the crown fell off of man's head. Como lo dijimos, la corona cayó de la cabeza del hombre. And Satan, y Satanás, through his lies, a través de sus mentiras, took control of the earth. Tomó el control de la tierra. And now it is only through faith. Y ahora solamente es a través de la fe. And obedience to Jesus Christ. Y la obediencia a Jesucristo. That the power and dominion that God gave to man in the beginning. Que el poder y el dominio que Dios le dio al hombre desde el inicio. Can be restored to man. Pueda ser restaurado para el hombre. That is why God sent Jesus Christ. Y es por eso que Dios envió a Jesucristo. So that man could be restored. Para que el hombre pudiera ser restaurado. To the image of God that he was made in the beginning. A la imagen de Dios por la que fue creado desde el inicio. So that's a high calling. Así que ese es el supremo llamamiento. Psalm 8:9, O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. Dice Salmo 8:9, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra.
So we are pressing. Así que estamos presionando. For the day when once again. Por el día en que una vez más. God's name will be excellent in the earth. El nombre de Dios sea excelente en la tierra. And for this to happen. Y para que esto suceda. Satan's kingdom needs to come down. El reino de Satanás necesita ser derribado. And if God can find a people. Y si Dios puede encontrar a un pueblo. Which he will. Que lo hará. That will believe his word and live it. Que crea su palabra y la viva. And we have to remember that God will never force a person's will to do this. Debemos recordar que Dios nunca va a forzar a una persona para que haga esto. There's no love in that kind of a relationship. Porque no hay amor en ese tipo de relación. Man has to freely choose to serve God. El hombre debe de escoger libremente el servirle a Dios. With all of his heart. Con todo su corazón. But it says in Psalm 110 verse 3. Dice en el Salmo 110 versículo 3. That your people will be willing in the day of your power. Que su pueblo estará dispuesta en el día de su ofrecerán poder. El día de su poder. Se le ofrecerán en el día de su poder. So if a person truly is Así que, one of God's people. Si una persona verdaderamente es uno del pueblo de Dios, he will be willing to press into the fullness of God's word. Estará dispuesto a presionar hacia la plenitud de su palabra. Isaiah 14:16, talking about Satan again. En Isaías 14:16, hablando nuevamente de Satanás. When he is finally cast down to hell. Cuando es echado al infierno. Says they that see thee shall narrowly look upon you and consider you, saying, is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms? Isaías 14:16, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Now this is what will happen. Esto es lo que sucederá. As the result. Como resultado. Of the deep love relationship. De la profunda relación de amor. Between God and his people. Entre Dios y su pueblo. Satan that made the earth to tremble. Satanás que hizo que la tierra temblara. And fear under his power. Y temiera bajo su poder. And you have to realize that this is the things that the governments and the men that are in power in this earth. This is the. We have to realize. We have to realize. Nosotros nos debemos dar cuenta. That the things that the governments and the men of the earth that are in power do. Que las cosas del gobierno y que los hombres de la tierra que hacen. Is done through the direction of Satan. Todo eso ha sido hecho con la dirección de Satanás. And many men use fear and intimidation. Y muchos hombres utilizan el temor y la intimidación. To get their way. Para lograr lo que quieren. And Satan is behind that. Y Satanás está detrás de eso. But that is going to come to an end. Pero eso va a terminar. And Satan will be an astonishment to God's people. Y Satanás se estará astonishment. Estará impresionado por el pueblo de Dios. When they have come into the fullness of God's word. Cuando lleguen a la plenitud de su palabra. And they see Satan cast down to hell. Y vean a Satanás echado hacia el infierno. And they'll see him weak and helpless. Y lo verán débil e indefenso. Against the mighty power of God. En contra del poder de Dios. And all the power. Y todo el poder. And ruthless authority. Y la autoridad tajante. That he wielded, that he used while he ruled in the earth, que él utilizó mientras estaba en la tierra, will be shattered and brought to nothing. Todo eso será roto y se hará nada. Says in Revelation 2:26, and he that overcomes and keeps my works unto the end, to him will I give power over the nations. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. And he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of a potter shall they be broken to shivers, even as I received of my Father. 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. So God will have people. Así que Dios tendrá un pueblo. That are walking perfectly in the footsteps of Jesus. Que caminará perfectamente en las pisadas de Jesús. And they will shatter the power.
y tendrán el poder of every government and break the power. Y van a romper con acabar con todo el poder of every government and every nation upon the earth. De todo gobierno y toda nación sobre la tierra. Verse 28, and I will give him the morning star. Versículo 29, y le daré la estrella de la mañana. So that means the people that overcome the powers of Satan in these last days. Así que eso significa que las personas que venzan los poderes de Satanás en esos días will sit next to Jesus Christ. Esas personas estarán sentadas al lado de Jesucristo. In glory forever and ever. En gloria por toda la eternidad. So the power of the nations of the earth. Así que el poder de las naciones de la tierra, which are Satan's nations that are under his control, que son las naciones de Satanás que están bajo su control, will be destroyed, serán destruidas, through the overcoming life of God's people, a través de la vida vencedora del pueblo de Dios, that have drawn close to God, que caminen cerca de Dios. And God's people will at that time, y el pueblo de Dios en ese momento, take over control of the earth, tomará el control de la tierra, under the authority of Jesus Christ, bajo la autoridad de Jesucristo, in the time of the millennium, en el tiempo del milenio. And they will rule with him forever and ever. Y reinarán con él por toda la eternidad. Isaiah 14:17 that made back to talking about Satan. Aquí hablando de Satanás. The one that made the world as a wilderness and destroyed the cities thereof, that opened not the house of his prisoners. Isaías 14:17, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. We're living in that time now. Nosotros estamos viviendo en ese momento ahora. Because the earth has been made a desolate wilderness. Porque la tierra se ha hecho como un desierto. And there is very little of the glory of God that a person can see. Y hay muy poco de la gloria de Dios que una persona pueda ver. Only if you get away from the cities. Solo si te alejas de las ciudades. And you see God's beautiful creation. Y ves la hermosa creación de Dios. You can still see some of God's glory in the earth. Puedes ver un poco de la gloria de Dios en la tierra. I saw a vision a few weeks ago. Yo tuve una visión hace un par de semanas. And I saw the earth, there was a desolate wilderness. Y vi que la tierra era como un desierto desolado. All that could be seen was sand. Todo lo que podía ver era arena. And a little bit of snow mixed in with it. Y un poco, or sitting on top of it. Y un poco de nieve sobre ella. And this is the work of Satan. Y esta es obra de Satanás. He's defiled everything that God made. Él ha contaminado todo en la tierra. And he has deceived man into believing and accepting. Y ha engañado al hombre al hacerle creer y al aceptar. The things in the earth, the way they are, que las cosas de la tierra la formen como son. It's normal. Son normales. And it's true. Y es verdad. And it's just the reality of the way life is upon the earth. Y que esa es la realidad de cómo es la tierra, vida en la tierra. But if a person breaks out of the darkness, pero si una persona termina con la oscuridad, and turns to God for help, y se vuelve a Dios por ayuda, he'll then be ridiculed. Entonces, he'll be made fun of. Entonces será ridiculizado. As a fool and an ignorant person. Como una persona insensata e ignorante. They think that a person like that is someone. They think that a person like that is someone that does not understand. Piensan que una persona así es alguien que no entiende. That men have to subject themselves. Que el hombre tiene que sujetarse. To the cruel and empty reality. A la cruel y vacía realidad. That we just have to live our lives. Y que tenemos que vivir nuestras vidas. Under the powers that are in this earth. Bajo los poderes que están en esta tierra. Which in truth are powers of darkness and evil. Que en realidad son poderes de oscuridad y de maldad. Well, if that's the case. Bueno, si ese es el caso. Then why did Jesus even come to the earth? ¿Por qué Jesús vino a la tierra? Because he came to save man. Porque él vino para salvar al hombre. From the vanity of our existence. De la vanidad de su existencia. But for life, pero para to be proved, para que la vida sea probada, that it was not in vain, de que no es en vano, he needs people, necesita de that personas, will believe and understand, que crean y entiendan, that he has set us free from the curse of the earth, que Jesús nos ha liberado de la maldición de la tierra. Isaiah 59:13, in transgressing and lying against the Lord and departing away from our God,
speaking oppression and revolt, conceiving and uttering from the heart words of falsehood. Isaías 59:13, el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. So God is saying here why men are in trouble in the earth. Así que Dios nos está diciendo por qué el hombre tiene problema en la tierra. By sinning, by lying. Al pecar, al mentir. By turning away from God to the things of the world. Al alejarse de Dios hacia las cosas del mundo. By speaking oppressive things to others. Al decir cosas que oprimen a otros. And speaking lies again. Y decir mentiras. It says in verse 14, and judgment is turned away backward, and justice stands afar off, for truth is fallen in the street, and equity cannot enter. Versículo 14, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. So this is the way that it is in the earth today. Así que esta es la forma en la que es en la tierra hoy en día. And the way, it's the way it was yesterday. Y la forma en la que fue ayer. And it's the way that it has been since the fall of man. Y es la forma en la que ha sido desde la caída del hombre. Isaiah 59:15, yea, truth fails, and he that departs from evil makes himself a prey. And the Lord saw it, and it displeased him that there was no judgment. Isaías 59:15, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. So he sent his son to the earth. Así que él envió a su hijo a la tierra. To save us from a life of vanity. Para salvarnos de una vida de vanidad. And so that we would no longer. Para que nosotros. Have to live under the oppression of the darkness of this world. Ya no tuviéramos que vivir bajo la opresión de la oscuridad de este mundo. Verse 16, and he saw that there was no man. And wondered that there was no intercessor. Therefore, his arm brought salvation unto him, and his righteousness it sustained him. Isaías 59:16. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. So naturally, God was not pleased. Así que naturalmente Dios no estaba complacido. With the fact that righteousness and truth. Con el hecho de que la justicia y la verdad. Were being trampled underfoot by the darkness. Fueran trampled, se stepped on, walked on. Se pararan bajo el bajo el truth or being were being trampled were being destroyed by the darkness of the earth. Que fueran pisoteadas bajo la oscuridad de la tierra. And that men would have to compromise his word. Y que el hombre tuviera que transigir con su palabra. With the ways of the world. Con las formas del mundo. Just to stay alive. Solo para permanecer vivo. Because Satan so fiercely resists the truth of God's word. Porque Satanás ha resistido ferozmente la verdad de la palabra. See, it was hard for man. Que era difícil para el hombre. It's hard for man today. Y es difícil para el hombre but ahora. Today, if man will believe, he can receive the help of the Holy Ghost. Pero si el hombre cree, puede recibir la ayuda del Espíritu Santo. And that is the power that God gives us. Y ese es el poder que Dios nos da. To overcome the world. Para vencer el mundo. But this had to be accomplished. Pero esto tenía que ser completado. And so that we could receive the Holy Ghost. Para que pudiéramos recibir el Espíritu Santo. Through a man that would defeat every power of darkness. A través de un hombre que pudiera acabar con todo poder de oscuridad. And Jesus did this when he came to the earth. Y Jesús hizo esto cuando vino a la tierra. Verse 17, for he put on righteousness as a breastplate and the helmet of salvation upon his head. And he put on the garments of vengeance for clothing and was clad with zeal as a cloak. Isaías 59:17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. See, God is a God of fire. Dios es un Dios de fuego. And he is fiercely against the powers of darkness that rule the earth. Y él ferozmente está en contra de esos poderes de oscuridad que reinan en la tierra. Will be judged in God's time. Y estos serán juzgados en el tiempo de Dios. Jesus said that he came to the earth to kindle a fire.
Jesús dijo que vino a la tierra para prender fuego. See, and that fire has to be in the hearts of his people. Y ese fuego debe estar en los corazones de su pueblo. Says you that love the Lord. Dice aquel que ama al Señor. Hate evil. Odia la maldad. You don't accept it. No la aceptas. You don't live with it. No vives con ella. You hate it. La odias. And because that's the way God is. Porque así es Dios. Isaiah 59:18, according to their deeds, accordingly he will repay fury to his adversaries, recompense to his enemies. To the islands he will repay recompense. Isaías 59:18, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. So shall they fear the name of the Lord from the west and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Now this is again the help that God has given us. Esto es nuevamente la ayuda que Dios nos ha dado. Through the baptism in the Holy Ghost. A través del bautismo en el Espíritu Santo. And if we use that Spirit that God has placed within us. Y si nosotros utilizamos ese Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros. By keeping His Word. Al guardar su palabra. We will learn how to overcome all the lies of Satan. Vamos a aprender a vencer todas las mentiras de Satanás. Isaiah 59:20, and the Redeemer shall come to Zion, and unto them that turn from transgression in Jacob, saith the Lord. Isaías 59:20, y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. And that has happened. Y eso ha sucedido. He has come to help us. Él nos ha ayudado. But people have to believe. Pero las personas deben creer. In order for God's word to work in their lives. Para que la palabra de Dios obre en sus vidas. And if you believe. Y si crees. You will be thankful for what the Lord did for you. Estarás agradecido por lo que Dios ha hecho por ti. And you will turn to Him. Y recurrirás a Él. And serve Him with all of your heart. Y le servirás con todo tu corazón. Isaiah 14:18, all the kings of the nations, even all of them, lie in glory, everyone in his house. Isaías 14:18, todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Now this is speaking of how that when the kings of the nations die. Y aquí habla de cómo cuando los reyes de las naciones mueran. They're given a respectful burial. Tendrán una honra cada uno en su morada. But it will not be that way for Satan. No, ¿verdad? Uh-huh. En su una sepultura como... Lo dijo bien porque repitió lo del versículo. Sí. Uh-huh. So, pero... It will not... This is speak... Which one are you on about? After respectful burial. Okay, but it will not be that way for Satan. Ah, pero no será así para Satanás. He will not receive a respectful burial. Él no va a recibir un... Es que no sé si... Burial is when they put him in the grave. Mm-hmm. When they put him in a grave, in the ground. Una morada honorable. Uh-huh. Verse 19, but thou art cast out of your grave like an abominable branch, and as the raiment of those that are slain, thrust through with the sword, that go down to the stones of the pit, as a carcass trodden under feet. Isaías 14:19, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. So in the end, así que al final, through God's people that believe the truth of His word, a través del pueblo de Dios que crea en la verdad de su palabra, and that use His word and are baptized in the Holy Ghost, y que usen su palabra y sean bautizados por el Espíritu Santo, to overcome the powers of darkness, para vencer los poderes de oscuridad, through that. A través de eso, the oppressor, el opresor, the adversary of God and man, el adversario de Dios y del hombre, will die the horrible death, morirá de una forma horrible, of one that is despised and hated, una que es despreciada, que es despreciada y odiada. 14:20, it says, thou shalt not be joined with them in burial,
because you have destroyed your land and slain your people. The seed of evildoers shall never be renowned. Isaías 14:20. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Prepare slaughter for his children, for the iniquity of their fathers, that they do not rise, nor possess the land, nor fill the face of the world with cities. 21. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. And every person that followed Satan, y toda persona que siga a Satanás, or the ways of the world, o que siga las formas del mundo, will be destroyed in the same way that he will be. Será destruida de la misma forma en la que Satanás será destruido. And their end will be without honor, y su final será sin honor, and filled with shame. Y estarán llenos de vergüenza. Isaiah 14:22, for I will rise up against them, saith the Lord of hosts, and cut off from Babylon the name and remnant and son and nephew, saith the Lord. Isaías 14:22, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. So we'll stop there for tonight. Así que terminaremos ahí and esta noche. Next week we'll begin to speak more about how Satan. Y la próxima semana comenzaremos hablando de cómo Satanás. And Babylon, the religious system. Y Babilonia, el sistema religioso. Are tied together. Están unidos. So, amen. Amen. Well, we don't see it right now. Y aunque ahora no lo podemos ver. We don't see the end of things. No vemos el final de las cosas. We don't see God's people manifested in the earth. Tampoco vemos al pueblo de Dios manifestado en la tierra. But God has promised it in his word. Pero Dios lo prometió en su palabra. And it will be. Y será. Sir. Yes, sir. ¿Cómo es la marca? Así, de la bestia? Así va a marcar, así. What is the mark of the beast? How it's going to be? La piel o cómo. What is going to mark the skin? ¿Cómo es que? Yeah. Or how? Well, we don't know. No lo sabemos. You know, it looks right now like it will probably be a chip. Parece ahora que fuera but un chip. We don't know that for sure. Pero no estamos seguros. You know, and the only thing we know is there will be a mark. Lo único que sí sabemos es que habrá una marca. And the Bible says it'll be placed in a person's right hand. Y la Biblia dice que será puesta en la mano derecha de una persona. Or in his forehead. O en su frente. So. And they've got the technology for all that. Y ahora tienen la tecnología para hacer esas you know, cosas. It's just that God's word has to be fulfilled. Solamente se trata de que la palabra and de Dios tiene thing, que ser completada. The thing that's holding back all these judgments, y todo lo que sostiene estos juicios de que caigan, is the fact that God's people have not yet come into the fullness of his word. Es el hecho de que el pueblo de Dios todavía no llega a la plenitud de su palabra. So this is a great work. Así que es un gran trabajo. God is going obra. To accomplish it. Y Dios lo va a realizar. And that's why we need to be ready. Lo va a completar y por eso tenemos que estar listos. And it may look to people like it's not time. Y pareciera para la gente que no es tiempo para que esto pase. Things aren't ready for this to happen. Y que las cosas no están en el punto en el cual va a pasar todo. But we don't know. Pero no lo sabemos. Jesus said, "No man knows the day nor the hour." Porque Jesús dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. But he exhorted us to watch and pray. Pero nos exhortó a velar y a orar. God knows how he's going to fulfill his word. Dios sabe cómo va a hacer cumplir su palabra. We can think how we think it might happen. Y podemos pensar de cómo creemos que esto va a pasar. And we could totally miss it. Y podemos totalmente totally wrong. Estar mal. You know, we don't know. No lo sabemos. So. God knows. Pero Dios sabe. Day and the hour. El día y la hora. How he's going to do it. Y cómo lo va a hacer. He knows the hearts of every man. Y conoce los corazones de cada persona. Yeah. I want to read some verses that they're in Deuteronomy. Que es en Deuteronomio 30. 30. Que es lo que nos estabas explicando hace un momento. That this was what you were explaining us before. Es 30:14. 30:14. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. But the words is very nigh unto you and your mouth and in your heart that you may do it.
Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. See, I have set before you this day the life and good and death and evil. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. In that I command you this day to love the Lord with your God, to walk in his ways and to keep his commandments and in his statutes and his judgments, that you may live and multiply, and the Lord your God shall bless you in the land where you go to possess it. Y entonces cuando leemos el versículo 15, so when we read the verse 15, me recuerda a Adán y Eva. It reminds me of Adam and Eve. No, cuando dice, pues tú has puesto de ti el bien y el mal. Where it says, I have said before you good and evil. No, y Dios nos exhorta y nos dice, elige vida. And God is exhorting us to say, for us to choose life. Yeah, that's right. No. Yeah, that's the way it's been since the beginning. Sí, así sí. Así ha sido desde el principio. God set before Adam and Eve life and death. Dios puso a Adán y Eva la opción de vida o muerte. Blessing and cursing. Maldición y bendición. He made it plain. Lo hizo ver claro. They both knew. Ambos sabían. They were not to eat of the tree, of the fruit of the tree. Que no tenían que comer del fruto del árbol. Of the knowledge of good and evil. Del conocimiento de lo bueno y lo malo. The Lord told them clearly. Y el Señor les dijo claramente tree, que en el día que ellos comieran de ese árbol, you will surely die. Iban por seguro a morir. Well, Satan deceived them, y Satanás los engañó. They ate, comieron and they died. Y murieron. So. Y cómo igual nos explicabas cómo Satanás es un engañador. And how also you explained to us that Satan is a deceiver. ¿No? Y el martes también explicabas, o sea, es un mentiroso. You explained it too, that he is a liar. Yeah. Es el padre de las mentiras. He is the father of lies. Yeah. Entonces, también nos hablaba acerca del yelmo de la salvación. You were also talking about the shield of salvation. Face. Shield of face. Helmet of salvation. Helmet of salvation. Uh-huh. Y lo hemos estudiado, cómo realmente nos tenemos que poner ese casco. And we have studied before how we have to put that helmet on. Para cuando Satanás nos quiere decir mentiras. For when Satan wants to tell us lies. Ahora sí que no puedan entrar a nuestra mente. So they're not able to get into our minds. Right. See, one thing that people have to realize. Algo que la gente se tiene que dar cuenta. Is that Satan is 100% evil. Es que Satanás es 100% malvado. And God is 100% good. Y Dios es 100% bueno. So, you know, man's kind of in the middle. Porque los hombres están en el medio. Because man was made in the image of God. Porque el hombre fue hecho a la imagen y semejanza and de so Dios. And so you can look at people that are not walking in the truth of God's word. Así que puedes ver gente que no camina en la verdad de la palabra de and Dios. And you can still see some good features, some good things about them. Y puedes them. Ver rasgos buenos acerca de ellos. Well, that's because they were made in the image of God. Y eso es porque ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. And there's certain amount of tenderness and kindness. Y hay cierta cantidad de amabilidad and, y de pues como ternura. Como ternura. In the hearts of many people. En el corazón de muchas personas. But there's also evil. Pero también hay maldad. See, and that's what causes them at the best. Y eso es lo que les to be a lukewarm Christian. Y eso es lo que les causa que sean cristianos tibios. See, that's the best they can come to. Porque hasta ese punto es a donde pueden llegar lo máximo a lo que llegan. If they have evil and darkness in their life. Si tienen obscuridad en su vida. See, y maldad. God is looking for people. Dios busca para personas believe his word que crean su palabra and do the best they can to act on it y que hagan lo mejor que puedan para actuar en ella. Until he can, as he, and then he will change them from glory to glory. Y así él los cambiará de gloria en gloria. Until they come into the perfect image of Jesus Christ. Hasta que lleguen a la perfecta imagen y semejanza see, de Jesús. This should put the fear of God in people. Eso debería de poner el temor de Dios knowing en la gente. Knowing that God is pure light. El conocer que Dios es luz pura. You know, there's no middle ground. Y no hay un lecho en medio entre no hay nada en medio. No hay nada en medio de esto. Jesus said if you are lukewarm. Porque dice la palabra que si tú eres un tibio, spit us out of his mouth. Que él nos escupirá de su it's boca. Not acceptable to God. Eso no le es aceptable a Dios. So,
We have to press. Así que tenemos que proseguir. Sometimes it seems like you're not making much progress. A veces parece que no haces mucho progreso. Sometimes you go take a step ahead. Hay veces que das un paso hacia adelante. And then you go a step back. Y luego das otro para atrás. Two steps ahead. Dos para adelante. One step back. Y uno para atrás. Two steps ahead. Dos. Three steps back. Y tres para atrás. She says, get up and keep moving forward. Parece levantarte y seguirte moviendo. And finally things will start to come together in your life. Y finalmente las cosas vendrán, estarán mejor en tu vida. And you'll understand. Y lo entenderás. But there is no easy way. Pero no hay manera fácil de hacerlo. This is not the type of thing that you understand only in your mind. Esto no es algo que tú puedas solamente entender en tu mente. It has to penetrate into your heart. Tiene que penetrar tu corazón. And God will give you the understanding of what we're talking about. Y Dios te da entonces el entendimiento de qué es lo que estamos hablando. Unless a person humbles their heart. Y entonces a menos de que una persona humille su corazón, he'll never be able to understand. Nunca será capaz de entender. Because pride is not of God. Porque el orgullo no es de Dios. But that's why some people they pick up faster than other people on the word. Que hay personas que a veces entienden más de la palabra, más rápido que otras la palabra. Because they humble themselves. Porque esas personas se humillan. Know they have a need. Conocen que tienen una necesidad. You know, when you think of the woman that came to Jesus. Piensen en la mujer que viene a Jesús. With an alabaster box of very, very expensive ointment. Con una vasija de un perfume muy caro. And she didn't care how much it cost. De aceites muy caros y no le importó cuánto es que costaba. She poured it on Jesus. Sí, y ella lo derramó en Jesús. Washed his feet with her tears. Y lavó sus pies con sus lágrimas. And one of Jesus' disciples said, why wasn't this sold? Y uno de los discípulos le dijo, ¿por qué desperdicias esto? And we could give it to the poor. Si se lo podemos dar a los pobres. God, Jesus rebuked him. Y Jesús lo reprendió. He didn't understand. Porque él no logró entender. What this woman did. Que lo que esta mujer había hecho. She was so thankful that Jesus had saved her soul. Fue porque ella estaba tan agradecida de que Jesús había salvado su alma. Found the most expensive thing that she could afford. Que ella encontró la cosa más cara que tenía. And she brought it to Jesus. Y la trajo a Jesús. And she poured that out upon him. Y lo derramó sobre él. And Jesus told her. Y Jesús le dijo, her sins are forgiven, que sus pecados habían sido perdonados, because she loved much. Porque ella amó mucho. But he said, whoever, pero dijo, quien, is forgiven little, pero a quien se le perdona poco, will love little, ama poco. But whoever is forgiven much, pero a quien se le ha perdonado mucho, will love much, ama mucho. So and everybody needs great forgiveness. Y eso significa que todos necesitan de gran perdón. Not a person in the earth that doesn't need great forgiveness. No existe una persona en esta tierra que necesite poco de Dios. But most people don't accept that. Todos necesitan mucho, pero poca gente lo acepta. One accept that they already know something about God. Algunos aceptan el hecho de que ya conocen algo de Dios. Pride stops them from humbling their heart. Pero después el orgullo los detiene de humillar su corazón. Realizing that without Jesus, y no se dan cuenta que sin Jesús, they're nothing. No son nada. And they can do nothing. Y no pueden hacer nada. So, something to find people like that. Así que toma de algo el encontrar gente truly que tenga thankful. Ese corazón, que sea verdaderamente agradecida. But we found some. Y lo hemos encontrado. So, and there'll be more. Y habrá más. So. Perfume de nosotros a. How would it be to pour ointments to the Lord? Like to be a. Just, you know, it happens to people in different ways, Elizabeth. A las personas les pasa de diferentes maneras, Elizabeth. I mean, you can just get down on your face and just thank the Lord. Hay gente que puede estar sobre su rostro y agradecerle al Señor. Sometimes people hear the word preach. Hay veces que la gente escucha la palabra ser predicada. And it just breaks their heart. Y les rompe el corazón. And they break down with thankfulness to the Lord and they start crying. Y se rompe y claman por agradecimiento and al Señor. So thankful for what God has done for them. Y tan por un corazón agradecido de lo que él ha hecho. You can't do it to a man like you did back in Jesus' day when he was actually on the earth. No se lo puedes hacer a una persona como fue cuando Jesús estaba en la tierra. No, he's in heaven. Porque ahora él está en el cielo. But you can walk very humbly before the Lord. Pero puedes caminar muy humildemente frente al Señor. All that you know to live His word. Y hacer todo lo que tú conozcas para vivir su palabra. And to do right. Y para hacer lo correcto. And God will be blessed. The Lord will be blessed. Y el Señor será bendecido en ello. And someday tears will just flow out of your eyes. Y en algún momento solamente lágrimas saldrán de tus ojos. And you'll be so thankful and you know. Y estarás tan agradecida y sabrás what the Lord did for you. Lo que el Señor hizo por ti. So, but
You know, you have to just do the word until you come to that point. Pero mientras tanto tendrás que hacer solamente la palabra hasta llegar a ese punto. Like I say, some people, because of their situation, puedo decir que algunas personas por su situación, they just break their heart before the Lord. Simplemente derraman su corazón frente al Señor. And people like that can pick up on the word fast. Se rompen frente al Señor y ese tipo de personas son los que pueden tener más de la palabra más rápido. That's why we know that it won't take God long. Por eso es que sabemos que a Dios no le tomará mucho. To get his people together in the last days. Al reunir a su pueblo en los últimos días. Because the word is very simple. Porque la palabra es sencilla. You know, many simple. Things, the same thing is repeated over and over. Porque la misma cosa es repetida una y otra same vez. Same message. El mismo mensaje. You know, and we can go back to the beginning and read about the sons of God. Puedes ir al inicio y leer acerca de los hijos de Dios. See, and so if people have an understanding of what God's doing. Para que la gente tenga el entendimiento de qué es lo que está haciendo Dios. They may not know everything of all the parables and things that are in the Word. Tal vez no entiendan todas las parábolas que están en la palabra. But they know why Jesus died for them. Pero sabrán por qué Dios murió por ellos. And they know to do right. Y sabrán hacer lo correcto. And to seek the Lord with all their heart. Y buscar a Dios con todo su corazón. And it can happen very quickly. Y eso puede pasar muy rápido. So. Terry, yo me acordé de una alabanza que cantamos. I